ver, Samantita, siéntate por acá a desayunar. Ay, cariño, qué emoción que hoy tienes que ir vestida con pijama. Mamá, ¿por qué Samantita tiene que ir vestida de pijama? Cariño, no sé. Porque creo que hoy tienen una actividad. Hoy tengo una pijamada de Al. La pijamada de Al. Ah, es que tienes una pijama de la escuela, ¿verdad que sí? Voy a llenar esto un poquito de café. Ay, Dios mío, cómo me hace falta mi café todas las mañanas. Servimos un poco. Y vamos a tomar. Perfecto, niñas. Entonces terminen el desayuno, que ahorita las viene a buscar el transporte escolar. Miren esta delicia. Uy, qué aroma. Mamá se levantó muy temprano para hacer el almuerzo. ¡Delicioso este desayuno! ¡Guau, mamá! ¡Huele re rico! ¿Qué estás cocinando? Estoy haciendo un arrocito guisado y también un atuncito. Pero huele delicioso. Por favor, desayunen, que se les va a hacer tarde, niñas. Esto está re rico. A ver, voy a colocar esta tacita por acá y moveré un poco esta comida. A ver. ¡Dios mío, qué aroma tan delicioso! ¿Tocaron el timbre? Pero yo no estoy esperando nada. No he hecho ningún pedido. ¡Ah, extraño! Voy a chequear. Ya vuelvo, niñas. Intenten apurarse, por favor. A ver, ¿qué será? ¡Qué extraño! ¡Hola! ¡Mis queridas perrillas! ¿Cómo están mis mascotas más hermosas? ¡Uf! Esto ya tiene rato acá. ¡Uy, qué ropa tan deliciosa! Ha quedado súper limpia. A ver, niñas, ¿qué han tocado el timbre? ¿Y esto qué es? ¿Una tarjeta? Pero si hoy no es mi cumpleaños. ¿Quién habrá dejado esta tarjeta aquí? Ah, seguramente se equivocaron. Bueno, voy a leerla. Querida Nala, te dejo un regalo fuera de la casa. Por fin lo pudimos lograr. ¡Nuestro primer auto! Lo dejé para que lo puedas utilizar y si necesitas salir, puedas estar más cómoda con tu pancita. Espero les guste a ti y a las pequeñas. Llámame cuando lo veas. ¡Las amo! ¿Qué? ¿Un auto? ¿Simba ha comprado este auto? ¿Para la familia? No puede ser. Dios mío, estoy impactadísima. Tengo que contarle a las niñas, pero... ¿Se puede quedar aquí estacionado afuera? Yo todavía no sé manejar mucho del todo. Tendré que llamar a mi papá. ¡Ay, Dios mío! Le voy a contar a las niñas. ¡Qué emoción! ¡No puede ser! Hemos logrado nuestro gran sueño. Dios mío, hoy es uno de los mejores días de mi vida. No lo puedo creer. ¡Ay, qué emoción que tengo! Ma, ¿qué pasó? Ah, niñas, vengan acá, por favor. Necesito que las dos estén juntitas porque lo que les voy a contar está súper emocionante. ¿Qué pasó, mamá? ¿Me estás asustando? Ah, ya sé. ¿Van a ser nuestro hermanita o hermanito? No, cariño, todavía le falta crecer un montón. Delicioso. Entonces, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así tan emocionada? ¿Y esa tarjeta? Mira esto. Tu padre me ha dejado... Bueno, nos ha dejado una tarjeta afuera, cariño. Con una súper sorpresa, Susan. Pero tienen que venir a ver. Tenemos un regalo afuera de la casa y no lo van a creer. ¡Delicioso! ¡Quiero ir a verlo, mamá! Vengan aquí, niñas. Esto les va a encantar. ¿Y entonces cuál es el regalo, mamá? ¿Ese auto que ven allí? ¿Qué? ¡Vamos a tener un carro! Su padre nos ha dejado una súper tarjeta diciendo que nos tiene este súper regalo fuera de la casa y que por fin lo hemos logrado juntos como familia. Pudimos comprar nuestro primer auto. Y me dijo también que no había el color que yo quería, pero no importa. Lo que me importa es que sea un auto y podamos salir a hacer diligencias. También me dijo para estar más cómoda con esta pancita. En el auto. ¡Me quedo, motamenecado! Ya va, niñas. Yo todavía no sé manejar muy bien. Lo que se me ocurre es escribirle al abuelo, a mi papá, para que venga y me ayude, porque todavía no sé. ¡Claro que vas a saber, mamá! ¡Vamos a montarnos, ven! Ya va, cariño, ya va. Vamos a ver cómo se hace esto, ya va. No voy a andar porque todavía no lo sé. Mamá, ¿sí puedes bajar las ventanas y todo? Voy a intentarlo. No, a ver, aquí se prende. ¡Uy, ya lo prendí! A ver, ¿se ha prendido? Muy bien. Creo que aquí bajo las ventanas... ¡No estoy tan mal! Y a ver... Susan, cierra la puerta, cariño. Ya estoy lista, mamá. Y bueno, entonces luego... ¿Qué es esto? Ay, no, esto es para limpiar, pero esto es que no está lloviendo. Y, a ver, ¿qué otra cosa hace? ¡Qué
colegio. Ay, niñas, me da un poco de miedo. Mamá todavía no sabe manejar, pero lo intentaré. El colegio queda súper cerca, pero, óigame, ya bájense del auto. Necesitan terminar de comer y buscar sus mochilas y está bien, yo las llevo. Ay, dejé encendido eso. ¿Y cómo se apagará? Deja ver si lo vuelvo a apagar. ¡Ah! ¡Listísimo! Bueno, vamos a cerrar el carro. Vengan aquí. Vamos a terminar de comer. Y díganme qué les parece esta súper noticia. Mamá, en verdad yo estoy impactada. Estoy re feliz. Papá es el mejor y tú también. Trabajan demasiado los dos. Y nos merecemos nuestro auto, nuestro primer auto. Yo no lo puedo creer. ¡Pero no ve nada, auto! ¡Llévanos a escuela! Sí, yo las voy a llevar a la escuela, pero vamos a buscar las mochilas y a terminar de comer. Dale, ¿está bien? ¡Re bien! Ay, sí, cariño, vamos a pasitos de caracol, pero vamos bien. Sí, sí, sí. Casi que me paso. Ay, me pasé. Vamos a darle un poco para atrás. Y listo. Ay, se me volvió a apagar. No te preocupes, mamá, lo estás haciendo re bien. Bueno, Samantita, hemos llegado a tu escuela. Mamá lo logró. Ahora tengo que ver cómo me regreso. Poquito a poco. Y también tengo que llamar a tu papá. ¡Ay, le tengo que dar las gracias! Estoy demasiado feliz, de verdad que sí. Bueno, cariño, que tengas un día maravilloso. Ahora voy a llevar a tu hermanita a su escuela. ¡Chao, hermana! ¡Chao, mami! ¡Volvamos a encender, Susan! ¡Se me apaga cada rato! No te preocupes, mamá, estás aprendiendo. ¡Dale, mamá! Mamá, ¿puedes bajar los vidrios? Tengo re calor. Ya, aquí está bien. Vamos, vamos. ¡Uhú! Ay, es que acelero muy rápido. ¡Mamá! ¡Todavía no! ¡Mamá, te pasaste la escuela, es atrás! Ay, cariño, ¿sí estás viendo? Vamos otra vez a echarnos para atrás. Tu madre de verdad que no sabe mucho manejar todavía. Y llegamos. ¡Mamá, wow! Me siento re feliz. Tienes que tener cuidado con la pancita, dale. No estés manejando tan rápido porque es bien re peligroso. Ay, cariño, ¿viste que ahora tenemos auto? No, tenemos que esperar que el bus escolar te busque. Yo te puedo traer todos los días. ¡Ajú! ¡Estoy re feliz! De verdad, le voy a contar a todos mis amiguitos que papá nos regaló un auto, ¿te parece? Chao, mamá, que tengas un día lindo. Cuidado al manejar, ya sabes, lo prendes y le vas dando despacito. Te amo. Adiós, cariño, yo también te amo. ¿Cómo estás, señor guardia? ¿Viste? Vio el carro que está allá, es de mi mamá. Y bueno, mío también lo regaló mi papá. ¡Oh, qué maravilla! Su padre es un buen hombre. Sí, es el mejor de todos. ¡Chao, mamá! A ver, ¿ahora cómo me voy de aquí? Enciendo, perfecto, y voy, voy. Despacio, nada, despacio. ¡Dios mío, qué irresponsable ese niño! ¿Cómo se va a atravesar en medio de la calle? ¡Oh, disculpe, señora, disculpe! ¡Ay, Dios mío! Pasa un accidente y es por su culpa. Debe cruzar en el rayado. Voy a bajar los vidrios. ¡Qué calor que está haciendo! Bueno, Nala, lo vas logrando. Aunque se te apaga cada rato, aceleras, frenas... ¡Ups! Se me movió. ¡Ya va, señora! ¡Ya va! ¡Dios mío! ¡Abusador ese carro de lado! ¡Uy! Se me volvió a apagar. ¿Por qué se me apaga tanto? Creo que es que freno mucho o acelero muy rápido. Bueno, otra vez los vidrios porque tengo calor. ¡Ay, ojalá papá esté allí! ¡Dios mío, la gente! ¿Esos vecinos están mudando todavía? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira el puesto de jugo de naranja! ¡Ay! ¿Me puedes dar un juguito, por favor? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Ya le sirvo! ¡No puede ser! ¡Póngamelo en el asiento, por favor! ¡Compraste un jugo de naranja! ¡No! ¡Ya está, papá! ¡Vamos a estacionarnos! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cuidado! ¡Dios mío! ¡Debo enseñarle a Nala urgente! ¡Casi choca con el árbol! ¡Ay, ahí voy, papá! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Qué agotada! ¡Qué agotador es manejar! ¡Cariño! ¡Casi chocas con el árbol! Ay, no te preocupes. Llevo toda la mañana llevando a las niñas y a cada rato se me apaga el carro. Por eso te llamé. Hasta me compré un jugo de naranja. Wow, pero qué carro más bonito. De verdad que Simba es un excelente hombre. Y tú y Simba han logrado muchas cosas juntos. Y estoy muy orgulloso de ustedes. Sí, pa, yo también. ¿Puedes creer que es nuestro primer auto? Las niñas estaban re felices y me las pude llevar a la escuela. Ya así me ahorro el transporte escolar. ¿Qué te parece? Me parece excelente, pero te debo enseñar algunos trucos. Ven aquí. Ay, pa, estoy cansada. He manejado toda la mañana. Y debo llamar a Simba. Bueno, ahorita lo llamas. Ok. Lo primero es, cariño, siéntate aquí al lado. Ajá. Mira esto. Debes encender el auto. Ok. Después que lo enciendes, vas metiendo por poco a poco el acelerador. Y mira esto, cómo él va andando... suave. Si aceleras mucho, mira lo que va a pasar.
Ah, ya, es poco a poco. Así es. También, deja pasar el auto de lados. Ay, pa, he tenido más problemas con ese auto, con ese carro de lado. Y le vas dando poco a poco. Si alguien se te atraviesa, debes tocar la corneta. Dios mío, la gente es inconsciente. Ay, dímelo a mí. Que tengo rato peleando con la gente porque no cruzan en donde debe. Dios mío, es un relajo todo en la calle. Y bueno, lo que te tengo que enseñar es... ¡Mira esto! El parabrisas, limpia parabrisas. Esto es por si llueve, cariño, para que puedas ver mejor. ¡Ah! Yo ni sabía para qué era eso. Te juro que pensé que, no sé, que lo estaba dañando. Ok, entonces... Para que no se te apague el auto, debes estar bien pendiente de acelerar y frenar y meter el croche con mucho cuidado, ¿ok? Y ahí le vas dando poco a poco. Recuerda que debes pararte porque es el peatonal donde las personas cruzan la calle. ¡Gracias! ¡Ay, mira! Fíjate que nada de eso sabía. Y ahora sí, cariño, yo creo que estás preparadísima para manejar. ¡Ay, no! ¡Qué emoción que tengo! ¡Ya tenemos auto, niñas! ¡Ya tenemos auto y las podemos llevar a pasear! ¡Ay, bueno, pa! ¡Dios mío! ¡Yo dejé la cocina encendida! ¡Menos mal que lo dejé a fuego lento y no se quemó nada! ¡Ay, no puede ser! Ahí se estaba cocinando un arrocito guisado y un atún. Yo creo que ya todo eso está listo. Voy a guardarlo en un plato y lo dejaré en el micro. ¡Listísimo! Vamos a recoger todo esto para lavarlo. Y esto lo colocamos por aquí. Papá, ¿quieres tomarte un café o algo? Gracias, cariño. Entonces, cuéntame, ¿ya aprendiste? Sí, papá, ya creo que ya me quedó todo bien claro. ¡Ah! Voy a llamar a Simba, debe estar esperando mi llamada. Le voy a agradecer este regalo tan maravilloso. A ver si está desocupado para llamarle. ¿Aló? ¡Cariño! Ya vi el regalo que nos dejaste a mí y a las niñas afuera de la casa. ¡Nos encantó! ¡Gracias, Dios mío! No pensé que fuese tan pronto que nos íbamos a comprar un carro. Sí, yo sé, cariño, trabajas demasiado, yo también, y pues entre los dos nos ayudamos, pero ¡qué gran sorpresa! No sabía que iba a ser tan pronto. ¡Sí! Llevé a las niñas a la escuela. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Muchas veces se me apagó el carro, se me prendió, pero bueno, ahí le intenté. Papá vino y me dio un poquito de clases de manejo. Sí, yo creo que estoy preparadísima para buscar a las niñas a la escuela. ¿Quieres que te busque a ti? ¿Y a qué hora será eso, cariño? ¿A las 7, 8? Bueno, sí, está bien. Yo me atrevo, voy con las niñas. Sí, no te preocupes. Sí, está bien, cariño. Ay, también te amo, sí, está bien. Las niñas están súper felices. Sí, no. Estaban re felices que querían que las buscara y todo. Está bien, cariño, no te preocupes. Ahora te buscamos todas juntas. Dale, también te quiero. Cuídate mucho. Nos vemos ahora. Ay, Fish, ¿adivina qué? Tenemos auto nuevo. Dios mío, Fish, ¿te estás comiendo un caramelo? ¿Quién te dio ese caramelo? Ay, ¿qué es esto? Un caramelo dentro de la pecera de Fish. Dios mío, las niñas quieren enfermar este pez. Ese seguro ha sido Samantita o Susa. Creo que más Samantita, pa. Y hablando de todo, ¿quieres un dulce? Yo sí quiero comerme uno. Delicioso. Bueno, más tarde voy a ir a buscar a Simba. Ok, cariño, recuerda que en la noche debes prender las luces y tener mucho cuidado, ¿ok? Cualquier cosa me llamas. Sí, pa, no te preocupes. Ay, mi bebé, ya tenemos auto nuevo. ¡Samantita hizo lo que hizo el perrito! Niñas, ya es hora de buscar a su padre al trabajo. ¿Quién me quiere acompañar? ¡Yo quiero ir contigo, mamá! ¡Yo también, ma! ¿A qué hora vamos? Ya ahorita, ya vamos. En unos 20 minutos debemos salir. Quería hablar con ustedes algo. ¿Qué pasó, mami? Niñas, ¿quién de ustedes le colocó un caramelo a Fish? Ay, Dios mío, eso no se puede hacer, cariño, porque lo puedes enfermar. Recuérdate que Fish es un pececito. Es así, Samantita. Mamá, es que se la pasó comiendo golosinas de estas que tú pones acá y le pone a Fish. Yo he visto. Eso no puede ser. Fish es un pececito y se puede enfermar. Él solo debe comer comida para peces en la mañana y en la noche. Menos mal que Fish es un pececito bien educado y no se comió la golosina. Bueno, ya sabes que no lo vuelvas a hacer. Colócate tu gorro, por favor, que está haciendo mucho frío y ya es de noche. Vamos, niñas, vamos a buscar a papá. Ya es la hora. ¿Me puedo sentar adelante contigo, mamá? No, ninguna de las dos se puede sentar adelante. Los niños van en los asientos de atrás. Es por su seguridad. Sí, vente, Samantita, siéntate acá. Muy bien, ¿están preparadas?
amarren sus cinturones, que ya vamos a ir por papá. ¡Ay, Dios mío, qué emoción tengo! A ver, ¿cómo fue que te dijo? ¿Cómo fue que te dijo papá, Nala? Ok, encendemos el auto. Y bajamos los vidrios porque hace un poco de calor. ¡Vamos! ¡Vamos, niñas! ¡La, la, la! ¡Lo estamos haciendo increíble! Ya vamos por esta calle. ¡Mira, se metió a mi escuela! Es tu escuela, pero de noche. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, cómo se va a atravesar esa persona! ¡Qué inconsciente! A ver, a ver, a ver. Ya casi vamos a llegar. Y estamos cada vez más cerca, a ver. ¡Dios mío! ¿Qué le está pasando al auto? Niñas, ¿no quiere encender? ¡Ay! ¡Mire, mire! ¡Ya no están dando! ¡Dios mío! ¡El auto no quiere encender, niñas! ¿Qué voy a hacer? ¡Mamá, mamá! ¡Cálmate, cálmate! ¿Y este lugar dónde es? Estamos en la calle del aeropuerto, cariño, pero estamos súper lejos de la casa. Papá trabaja a 20 minutos de la casa. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, el carro está echando un poco de humo. ¡Wow, mamá! Yo creo que lo fundiste. ¡Le fundiste el croche! O creo que le quemaste los cauchos. Porque es que a lo mejor todavía no sabes manejar bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya, Samantita, quédate tranquila. Deberías sentarte adentro. Porque está haciendo mucho frío. Ay, con cuidado que se sienta adentro. Porque este carro está echando humo. Y no me traje el teléfono, Susan. ¿Ahora cómo vamos a llamar a papá? Ya sé, mamá, tengo una idea. Allá está un guardia policial. Pero no las puedo dejar solas. No te preocupes, yo cuido a Samantita. Ya vuelvo. Dios mío, pero no haber dañado el auto. Es un auto nuevo. No quise dañarlo. ¿Buenas? Buenas, ¿necesita ayuda? Sí, mi carro se averió. Y está por allá y estoy con mis dos niñas. ¿Necesito una grúa o llamar a alguien? Sí, necesito llamar a mi esposo, pero no traje mi teléfono. No se preocupe, ya le voy a ayudar. A todas las operadoras, por favor, comuníquense con el número 0841-894. El señor Simba, por favor, dígale que su esposa se le averió el auto y está... A su esposa se le ha averiado el auto de la nada. Sí, sí, se me averió aquí en la calle del aeropuerto. Se le ha averiado el auto en la nada. Que ha quedado perdida, totalmente perdida. No, señora, estoy en la calle del aeropuerto. No estoy perdida. Solo que el carro se averió y no lo puedo mover. ¡Tengo frío! ¡Quiero a mi papá! Ya, cariño, no llores, no llores. Samantita, no llores, ya papá viene. Así es, ya papá viene. Lo siento mucho, niñas. Quizás no debí venir a buscar a papá. Quizás aún mamá no ha aprendido a manejar. Lo siento mucho. No te pongas triste, mamá, no fue tu culpa. Quizás se quemó algo del carro, pero no fue tu culpa. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiará. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará.